recordarles que hoy Sebas tiene que cuidar a Miga. ¡Miga! ¡Por fin te encontré! ¡Miga! ¡Déjame cuidarte! ¿Quieres una hamburguesa? ¡Sebas! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Deja a Miga tranquilo! ¡Mira cómo está, pobrecito! Ya no quieres estar con Sebas, ¿cierto? Pero si solo le estoy dando de comer una rica y mega grasienta hamburguesa. Si lo hubiera probado, le encantaría. ¡Uy, tú no sabes cuidarlo! Es mi turno y sí sé cómo hacerlo. ¡Dámelo! ¡Hoy es mío! Cierto, amiguita, ¿qué quieres esas cebitas? ¡Pero si te tiene terror, Sebas! Nah, eso lo dices de envidiosa. Miga, dame esos 5. ¿Viste? Si somos amigos. Y ya tendrás tu turno. ¿Qué empieza ahora? ¿Eh? Llegó el profesor, te voy a acosar. ¿Eh? ¡Oh, pero qué día de lluvia tan lindo! Es tan refrescante que dan ganas de bailar, de cantar y... ¡Profesor! ¡Sebas! No, todavía no es hora. Sebas, hoy era tu turno de cuidar a Miga. Cuéntame, ¿cómo te fue? Después de jugar con él, quería alimentarlo con una saludable hamburguesa. ¡Sebas! Las hamburguesas no son muy saludables que digamos. Y son pésimas para las mascotas. Las pueden matar. Pero si yo ya me he comido 15. 16. Y me siento genial. ¿15? ¿16? Eso es muy perjudicial para tu salud. Pero si Bumba siempre me lo pide. Y está muy contenta. ¿Bumba? ¿Quién es Bumba? ¡Mi pancita! ¡Hola, Bumba! ¡Profesor! 16 hamburguesas son demasiado y te traerá graves problemas de salud. Porque tiene exceso de lípidos y falta de fibras y exceso de azúcares y muchas calorías y... ¡Y morirás! ¡Ah, qué graciosa, Rocío! Eso podría pasar después de mucho tiempo de mala alimentación y vida sedentaria. Pero claro, tú no comes hamburguesas todos los días. ¿No? También como papas fritas y helados y bebidas. Eso es muy peligroso y podría traerte graves consecuencias. Como morir. Pero... ¡Es hora de nanoviaje! Rocío, tú conducirás. Estás entrando al estómago de Sebas. De esta manera descubriremos los daños que puede producir la comida chatarra. Como acá, profesor, que vemos el cuerpo de Sebas muriendo, ¿cierto? No, Rocío, llegaste al tejido adiposo y esas células que ves son los adipocitos. Y con ellos, Bumba me protege de todos los males. Tampoco, Sebas. Esa no es su función. El tejido adiposo se almacena debajo de la piel y protege los órganos y los mantiene en su lugar. También ayuda a regular la temperatura de tu cuerpo. Los adipocitos acumulan la grasa que comes y la usan como reserva energética, pero si no la usas, la grasa se acumulará y engordarás. Sí, Sebas, engordarás hasta reventar. Rocío, acércate a ese capilar. ¡Oh, wow! ¿Qué son esas cositas, profesor? Son unos complejos macromoleculares que... para que lo entiendan, esta es la famosa grasa de la que yo les hablaba. La grasa es absorbida por los adipocitos que la acumulan creciendo y creciendo. ¡Profesor! ¿Qué pasa, Rocío? Los adipocitos ocupan mucho espacio. Avanza con precaución. Podrías quedar atrapada. ¡No puedo salir de aquí! ¿Ves? Tenía razón. Bumba es mala. Pero Bumba no es mala. Esas cosas crecen porque están felices y te quieren. Además, no es gran cosa. Hay cosas peores como... ¿Eh? ¡El macrófago cree que eres un peligro para el organismo! ¡Debes salir de ahí! ¡No! ¡Mi pobre nanobot! Tendrás que deshacerte de las patas. Ten cuidado, podrías perder estabilidad. ¡Comprendido, profesor! ¡Perfecto! ¡Estuvo cerca! ¿Por dónde sigo? Tenemos que ir a una arteria. Entra a ese capilar. La sangre y los nutrientes son transportados en el sistema circulatorio. ¿Ven esa cosa amarilla? Ese es el colesterol. ¿Qué es lo que matará a Sebas? El colesterol es una sustancia importante para la membrana plasmática de la célula porque regula la entrada y la salida de sustancias. Una mala alimentación hace que acumules colesterol. Este bloquea el paso de la sangre por las venas y causa serios problemas al corazón. ¡Hasta un infarto! Es mejor finalizar el nanoviaje. ¡Sal de ahí! ¡Regresa al tejido adiposo! ¡Te extraeremos! ¡Cuidado detrás tuyo! ¡El macrófago aún nos sigue! ¡Este es el fin! ¡El fin! ¡Máxima velocidad! ¡No! ¡El nanobot será devorado! Oh, ¡oh! ¡Mi nanobot! ¡Lo hemos perdido para siempre! ¡No! ¿Por qué? ¡La humanidad! ¡Esto es terrible! ¡Sebas, mira lo que causaste! ¡Perdimos el nanobot! Si no comieras tanta basura, esto no habría pasado. ¿Basura? Mi cuerpo está bien, completamente sano. Y Bumba jamás me haría daño. Y no me voy a morir. ¿Me morí? ¿Estoy en el cielo? ¿Rocío? ¡Profe! ¿Miga? ¿Se murieron conmigo? ¿Dónde está mi nanobot? Todo va a estar bien, ¿cierto, Bumba? Juntos tú y yo. ¿Bumba? ¡Ah! ¡Bumba! ¡Todo es tu culpa, Sebastián! ¿Eres un ángel? ¿Me llevarás al cielo? ¡Silencio! ¡Mira todo el daño que has causado! ¡Y por eso serás castigado! ¿Qué? ¡Tú no eres un ángel! ¡Eres un demonio! ¡Ay, por favor, señor demonio! ¡Prometo ser bueno! ¡Bumba y yo cambiaremos! ¿Prometes comer más sano? Sí, sí, lo prometo. ¿Prometes portarte bien y no ser tan molesto? Sí, lo haré, lo haré. Haré lo que sea. Está bien. ¡Oh! ¡Mi nanobot! ¡Volvió la electricidad! ¡Oh, no! El nanobot sigue funcionando, pero aún está atrapado en el macrófago. ¿Y esto? ¡Profesor! ¡Creo que le pasa algo a este botón! Debe ser porque un relámpago produjo una sobrecarga en el centro de comando, dándole al nanobot la posibilidad de escapar con un simple biorrayo. Nada importante. Entonces lo abrimos. ¡Ah! ¡Está vivo! ¡Ahora la nanoextracción! ¿Ah? Sebas, ¿estás bien? ¿Bien? ¿Sí estoy bien? ¡Estoy excelente! ¡Vivito y coleando! ¡Qué hermosa es la vida! ¡Tantos colores! ¡Nunca lo había notado! ¡Qué grato poder vivir un día tan hermoso! Y para celebrar, comeremos un hamburgués. ¿Ah? Una mandarina con atún y mayo. ¿Ah? ¿Like? ¿Ah? ¡Sí! ¡Es hora de comer sano! ¡Cállate, Bumba! Pero qué coincidencia más grande que hayan caído dos rayos en un mismo lugar. ¿Por qué habrá sido? ¿Ah? ¡Me morí de nuevo!